¿Qué es lo más reciente en el caso del adolescente apuñalado en frente de una escuela militar? Violencia en las escuelas. El abogado de la familia de Emily Peguero habla en exclusiva para AN7 sobre la variación de la condena a Marlin Martínez, una disminución de 5 a 2 años de prisión. Denuncian que agentes policiales agredieron a manifestantes en Moca. Murió el tiburón de ala corta que fue encontrado en una playa en Sosúa. Falleció en un arrecife. Yuderkis Contreras anuncia su retiro. Buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero de los Dominicanos. Soy Susy Caraballo. De inmediato, el avance de su telenovela Esposa Joven. Empresa, por más dinero que tenga, no puede más que 120 familias. Y nosotros vamos a detener esto y que no se hagan ilusiones que aquí no van a instalar planta de gas. Precisamente son los comunitarios quienes se oponen a la instalación de una planta de gas. Vamos a hablar con nuestra compañera Joan Navaez sobre este tema para que ella nos exponga cuáles son las razones de esa negativa y dónde sería instalada la planta. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Susy. Las razones son evidentes. Como hemos visto ya varias explosiones de plantas de expendio de gas en diferentes sectores de la República Dominicana, y por esa razón es que estos comunitarios en esta comunidad, específicamente en el Ensanche Isabelita, ellos se oponen a que se haga una planta, aunque la empresa le ha dicho que no en específico es de expendio de gas, que si es que van a poner ahí los tanques y demás enseres, ellos aseguran que va a haber ahí un negocio turbio y van a hacer todo lo que conllevan mediante la ley para oponerse a esto. Y vamos a hacer aquí el recuento y además presentar lo que ellos avalan. Trasladamos aquí al Ensanche Isabelita, específicamente en la calle 10, para hablar con estos comunitarios que tienen un inconveniente. Ellos se oponen a la instalación de una planta de gas en esta calle, precisamente en donde habitan mayor parte de ustedes, pero además está próximo a este colegio. ¿Cuál especificaciones ellos le han dado? ¿Si tienen algún tipo de permiso? Ellos no han comunicado nada. Simplemente nosotros vemos que están haciendo. O sea, empezaron a hacerle la planta, la radigás. Entonces eso afecta no tanto al colegio, sino que afecta a toda la comunidad de Isabelita. Porque aquí ya están, hay escuelas, hay apartamentos, están las iglesias. En fin, esto afecta a toda la comunidad. ¿Ustedes se han referido al tema con estas personas dueños de esta planta de gas? No. Pero ellos han venido a eso muy tranquilo, horas casi no laborables, y están trabajando. Aquí hay un colegio que recibe muy poca remuneración. Esto es casi un asilo de En el Bien. Un grupo de niños que los traen por la mañana y se van en la noche. Entonces eso es un peligro para el sector. Si esto se convoca, aquí vendrían hasta los ancianos. Porque eso es un peligro. Yo tengo aquí 30 años viviendo ahí. ¿Para dónde va un viejo con 83 años ya? Entonces nos oponemos. Aquí hay gente que después que están esa gente trabajando ahí no duermen porque saben que es un peligro. Ah, que van a, dicen que van a guardar los camiones. Es una bomba de tiempo. Porque ellos, aunque le han dicho a ustedes que no va a ser una planta de gas específico de la venta, sí estarán los equipos ahí. Claro, ellos no han hablado con nadie específicamente. ¿Quiénes son los vecindarios aquí? ¿Quiénes son los que estamos radicados en este barrio? Esa señora tiene aquí casi 40 años, viuda, y no han venido a hablar. Es una forma silenciosa, maliciosa,
Sí. ¿Han ustedes llegado al quizá a través del Ministerio de Medio Ambiente para denunciar esto? Sí. Mire, nosotros tenemos aquí, le vamos a dar una copia de la carta que mandamos a Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Ya los inspectores de Medio Ambiente vinieron el sábado, hicieron fotografía del lugar y vieron toda la situación. Y nosotros estamos esperando que ellos actúen. Nosotros sabemos que dice la ley. A los fines de la presente resolución serán considerados centros de concentración de personas, las viviendas, oficinas, edificios residenciales y profesionales, hospitales, centros educativos, iglesias, teatros, todo lo que nosotros tenemos en este vecindario. Y en el corazón de ese centro, ellos quieren poner un centro de operaciones de gas propano para entrar y salir camiones de noche, para entrar y salir camiones de día. Cuando ellos tengan un tanque de gas propano, un camión parqueado ahí, ¿cuál es la garantía de que ese tanque no tiene gas? Porque ellos tienen una planta allí, como necesitan un centro de acopio, piensan poner un centro de acopio debajo de nuestras cabezas. Y nosotros vamos a luchar contra eso. Es un desafío a la seguridad nuestra. Para ellos eso no importa, a ellos lo que les importa es su negocio. Ellos no tienen que ver que se afecte la salud, porque obviamente donde se opera gas propano van a haber emanaciones, manejos, buenos manejos, malos manejos. Entonces vamos para que nos muestren en dónde es que se piensa instalar esta planta o almacenamiento de gas. Aquí ya donde vemos el portón, ahí es que está. Ese portón era la mitad y lo ampliaron a 12 metros. Susi, ¿viste el reclamo que hacen estos comunitarios? Terrible situación, y yo creo que es muy justa, sobre todo cuando se habla de niños en las inmediaciones, sí, porque hay una norma que establece a cuántos metros puede estar cualquier empresa que se dedique a este tipo de negocios. No, y ellos también dicen que hay la planta, la empresa que está por instalar eso ahí, tiene una planta de expendio de ventas, próximo también al sector, es Religas, que está en una de las calles principales de ahí, del ensanche Isabelita. Entonces, ellos conocen bien la ley, ya la establecieron ahí, vamos a esperar cuáles son los resultados del informe que emitirá el Ministerio de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, vamos con otro tema. Con graves heridas quedó Héctor tras ser impactado de bala cuando atracadores lo interceptaron para despojarle de sus ajuares en el sector Cristo Rey el pasado 5 de mayo en horas de la noche. Desde el callejón Los Obreros, donde vamos a conocer un caso del joven Héctor, que fue impactado por balas cuando desconocidos trataron de asaltarle. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó todo este incidente? Yo venía en la 38, una esquina de Pueblo Ortega y Gasset, y ahí me interceptaron dos delincuentes en un motor, que era un atraco. Yo me resistí al atraco, nos pusimos a pelear. Entonces, en la barajuta, me dieron un tiro, lo cual también me jodí un tobillo. Viendo las fotos, físicamente, quién son, supuestamente hay un ciudadano de ellos que es policía. Entonces, lo tenían detenido, supuestamente lo soltaron. Cuando usted se encontró con los asaltantes, ¿estaban identificados como policías? No, señor, estaban vestidos de civil. ¿Le llevaron alguna pertenencia? No, señor, porque nos pusimos a luchar y no me llegaron a quitar nada de pertenencia. Yo creo que hay más otra patrulla que está involucrada en el caso, porque hay otra patrulla que llega, se queda dando vueltas como recogiendo los caquillos. Y entonces se va. Sin llegar a 911, la patrulla se va. ¿Dónde fue el disparo? Al lado izquierdo. ¿En el lado izquierdo? En el lado izquierdo, de este lado, ahí se ve el hoyo.
Ok. ¿Qué le peligró? No me peligró órgano, la bala anduvo adentro, pero no me peligró órgano. Me hicieron una endoscopía y estoy esperando la recuperación. ¿Qué usted pide a la justicia? Que hagan justicia, porque si no, están obligando a uno a que uno se encuentre un día de esto en la calle, para que uno se recupere con esa persona libre y lo que puede haber problemas porque uno es hombre. Saludos, saludos. Buenas. ¿Cómo está? Bien, bien. La delincuencia, mi doña, ¿cómo la trata por esta zona? Hay mucha delincuencia. No, eso fue aquí en la 21 con Obando. Eso fue un atraco, dije, supuestamente. Cerquita de aquí, en la calle 19, un joven llamado Héctor fue impactado por balas. ¿Usted tiene conocimiento de este caso? Yo no vivo por aquí, yo solamente tengo este negocio y oí este problema, pero ese muchacho no era de este sector. Son cosas aledañas al sector que vienen de otro lado, atracar quizás por aquí. En esta avenida, conocida como la 38, cayó abatido, mal herido, Héctor, el cual más tarde fue trasladado al hospital más cercano, ya que los vecinos de la zona alertaron a todo el vecindario. Los moradores de este sector señalan de que esta calle por décadas ha sido muy violenta y hacen ese llamado también a la policía de que transite un poco más, que patrulle un poco más en este sector. Héctor, por su parte, también le hace el llamado a la justicia de que por favor pongan carta en el asunto, ya que él se encuentra en un estado de desesperación. De otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el tiburón maco o de ala corta que fue encontrado el miércoles en la playa de Sosúa, Puerto Plata, fue hallado muerto en un arrecife. Las autoridades explicaron que el animal marino estaba lesionado ya al llegar a la costa y esa situación pudo haberle provocado desorientación, por lo que en vez de dirigirse a su hábitat, llegó a la orilla de la playa. Técnicos de medio ambiente, personal encargado y de vigilancia y preservación de los recursos costeros de la Fundación Ecológica Magua, también voluntarios de centros de buceo, evitaron la captura del tiburón por parte de yoleros y procedieron a llevar al animal a la parte exterior de la bahía para que saliera y así evitar que encallara. Vamos con las informaciones más importantes del mundo con Nathaniel de Dios. El jueves estallaron fuertes enfrentamientos en el sur de Yemen mientras una coalición liderada por Arabia Saudita llevaba a cabo ataques aéreos contra la capital Sanaa, dejando al menos 6 muertos, entre ellos 4 niños, en el centro residencial de la ciudad, dijeron las autoridades. Una familia, padre, hijo y esposa, murió bajo los escombros y 41 personas resultaron heridas según el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes. La guerra en Yemen entre los rebeldes y el gobierno de Yemen ha matado a más de 70.000 personas desde marzo del 2015. La extracción ilegal de oro ha diezmado el Amazonas, dejando atrás árboles muertos y depósitos tóxicos. El gobierno de Perú ha tratado sin éxito de expulsar a los mineros ilegales de la Amazonía. Ahora las fuerzas de seguridad peruanas están cambiando de táctica. Mientras tanto, los soldados se adaptan a sus lejanos destacamentos en la Amazonía. Las autoridades panameñas están enfrentando un aumento en el número de migrantes que pasan por la llamada Brecha de Darién, una región del Istmo tropical sin carreteras y sin ley, uno de los tramos más peligrosos para las personas que vienen desde América del Sur, África y Asia, para llegar por lo general a Estados Unidos o a Canadá. Según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, 7.316 migrantes han cruzado entre enero y abril y el flujo debe bajar con la temporada de lluvia, pero se calcula que podría superar los 9.678 del pasado año. Mi niño es panameño, mi niño tiene derechos aquí. Nosotros como padres también tenemos derechos y en ninguno de los momentos aquí. Sí, tú tienes derechos, vamos a ver, pero nada, nosotros ya pedimos refugio. Eso es lo que querían, que pidieran refugio, ya lo pedimos. Entonces, ¿qué esperan para sacarnos de aquí? La mayoría de los migrantes esperan llegar a América del Norte, pero algunos dijeron que estaban solicitando refugio en Panamá.
Vamos a continuar con los choferes de guaguas afiliados a Fenatrano, quienes protestaron este jueves por las constantes zozobras, incautaciones y altas cifras de multas, las que consideran abusivas. Reaccionaron de esta forma al acudir al llamado a protesta de la Coordinadora de los Derechos a la Rebaja de los Combustibles frente al Intran, exigiendo las rebajas de los carburantes. La DGC, que está metiéndole presión a los choferes en todos los lados. Nos tienen los choferes de nosotros, nos lo tienen vuelto loco. Por cualquier cosa le ponen una multa, lo quieren quitar donde quieran, no quieren que cojan pasajeros. Ahora vinieron a pesar un 3 guaguas de la ruta 50, ¿verdad? Las incautaron y están pidiendo 50 mil pesos por cada una de las unidades para entregárnoslas para atrás. Bueno, y de esta manera, así es que reciben hoy los agentes de la policía a los miembros de la Coordinadora por los Derechos del Pueblo y los Rebajas de los Combustibles, aquí que venían o que vienen hoy aquí frente a las oficinas de la Intran, precisamente a rechazar los incrementos de los combustibles que se han registrado últimamente. Ya ustedes ven el panorama que se vive en este escenario. La DGC, Francesca. No sé contando con quién. Está presionando a los choferes. Nos están provocando. Y estamos dispuestos allá, ya estamos dispuestos a dejarnos provocar. Estamos aquí apoyando a los compañeros de las organizaciones populares, pero nosotros nos vamos a tirar a la calle. Si ellos quieren la guagua, nosotros venimos y le traemos toda la guagua para acá y para que le incauten todas. Pero ¿y ese abuso? ¿De dónde usted cree que un chofer va a pagar una multa de 50 mil pesos por una incautación de un vehículo? Es droga que estamos vendiendo. Y estamos aquí en apoyo a los abusos que está cometiendo el ITRAN, en contra de los abusos que está cometiendo el ITRAN. Ahora además de incautar los vehículos, también le están secuestrando los documentos a los choferes. Porque hay una resolución y una ley que prohíbe el secuestramiento de los documentos. O sea, lo fiscalizan y le devuelven sus documentos, ellos no. Ahora también ellos se lo están secuestrando. Varios miembros del movimiento Marcha Verde se apostaron frente al Congreso para protestar contra una posible modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. ¿Por qué están ustedes aquí frente al Congreso? O rechazando estas intenciones que tiene el gobierno de querer introducir aquí, de que los legisladores aquí le aprueben la reforma a la Constitución para él poder reelegirse. Que no se vendan, que se respeten, que respeten a su familia y al país. La FAO ahora acaba de decir, o sea, mientras él habla de que nosotros somos un país de clase media, la FAO acaba de decir que hay zonas del país donde hay un 70% de gente pasando, con miseria, viviendo miseria. Los manifestantes dijeron que estarán todos los jueves a partir de la fecha frente al Congreso como una forma de manifestar su descontento con el gobierno. Y este tema hay que hablarlo, doloroso, bastante doloroso para la nación dominicana. Y es que sigue habiendo más casos en donde menores de edad se involucran en casos violentos. Nuestro compañero Ignacio Sánchez con nosotros para hablarnos de los mismos. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Susi, el último caso sobre esto que acabas de hablar se dio en la Escuela Militar San Miguel, frente a ella, donde un niño apuñala a otro. Cuando los niños deben estar estudiando, deben estar jugando videojuegos en la cancha de básquet, no es así. Sencillamente hay niños que entran a la escuela con armas. Si hay una confrontación, lo primero que utilizan es esa arma blanca, a veces pistolas, que ya se ha hecho denuncia. Los profesores no tienen quien los ayude. Imagínense los estudiantes, ¿qué vamos a decir de los empleados? Sin embargo, el caso que sucedió, el joven que apuñaló al otro adolescente está preso y vamos a ver qué ocurrió con ese niño accidentado, ese niño herido. Thank you.
el estatus de su hijo, cómo está, cuándo le dan de alta. Bueno, me parece que el hijo mío le dan de alta pasado mañana, porque de acuerdo a lo que me dijo la enfermera que le estaba chequeando, le pregunté, me dijo que con el tubo que tiene puesto se le dan 3 días a los pacientes. Como fue ayer que se lo pusieron, hoy tiene 2 días, mañana tiene 3. Posible que pasado mañana le den de alta. Con relación al niño que agrede a su hijo, sabemos que está detenido, pero hoy, ¿qué sucedió? Bueno, ellos llegaron allá a la fiscalía, niña, niño y adolescente. Llevaron el joven, lo presentaron allá, inmediatamente lo detuvieron. El abogado le dijo al policía cuando lo esposó, mira, pero nosotros lo traímos. Yo me lo llevo y lo traigo mañana si tengo que traerlo. Entonces el policía le dijo que no, que el joven estaba detenido y ellos como que se molestaron y se fueron. Por lo tanto, no pudo conocérsele medida de cohesión y la propusieron para mañana a las 11 de la mañana. Este es el lugar donde ocurrió la escena dantesca, donde un niño apuñaló a otro. Se puede apreciar aún la sangre en este muro de concreto. El niño se está recuperando en el hospital pediátrico Hugo Mendoza. Sin embargo, el otro, que apenas tiene 15 años, ha perdido la inocencia. Y el hijo mío tendido en una camilla, botando sangre todavía, que en realidad yo pensaba que no tenía manera de salvarse. ¿Cómo se siente usted con esta situación? Yo me siento mal y sé que quizás los padres de él se sienten mal, pero hay un hecho, que es un hecho que quizás ellos no tengan que pagarme a mí, sino a la sociedad. Porque que una persona que cometa un hecho de esa naturaleza no puede estar hasta que no esté seguro en la calle de que esa persona no va a cometer otra vez un hecho de esa naturaleza. De acuerdo al padre de la víctima, el agresor ya había amenazado a otro adolescente con el mismo puñal, pero dentro del recinto escolar. En los últimos meses, Susi, hemos tenido esta escena que se repite y se repite y se repite. Podemos citar unas cuantas. ¿Recuerdan el niño que dentro de la cancha fue y agredió a otro con una piedra, como ven ahí? Y, irónicamente, hay una cámara. ¿Recuerdan a la niña que murió a manos de otra niña en una escuela? Casualmente, también había una cámara grabando. Y qué más decir, este caso que acaba de pasar, según nos cuenta el padre, esto fue planificado, que ya había, el joven que tenía la cámara, ya se había hecho, había estado en complicidad con el joven que apuñala para cobrársela por un tema de una novia, una cosa. El hecho es que esto se nos está saliendo de las manos, la sensibilidad se está perdiendo, aquí no importa lo que suceda, lo importante es grabar. Aquí no vamos a darle primer auxilio a nadie, aquí vamos a grabar el video para subir, para tener view, para que nos veamos, y sencillamente estamos perdiendo lo que es la humanidad. No obstante, hay que reconocer algo que pasa en ese video que pasó por alto para muchas personas, y es que un niño de 15 años es el que le da los primeros auxilios a ese niño que fue apuñalado. Yo quiero que ustedes vean detenidamente el video. Mírenlo ahí el niño. Mírenlo ahí el del pantalón verde. Si pueden repetir la escena. Eso lo hizo ese niño. La única persona que hizo eso fue un niño de 15 años. Un niño de 15 años lidiando con sangre, con una puñalada. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Pero sin embargo no todo está perdido. Nosotros le caímos atrás a ese niño, lo ubicamos y lo entrevistamos por esa actitud y esa acción tan loable. Veamos. ¿Qué te motivó a eso? O sea,
Dime. Fue como que en esa familia mía y yo lo ayudé. Nadie quería ayudarlo y yo lo ayudé. ¿Tú sabes que tu mamá y tu papá saben que tú hiciste eso? ¿Y qué te dicen? Nada. Estuvo bien lo que yo hice. El canal quiere felicitarte por eso. Gracias. Ay, Dios. ¿A qué tú te dedicas? A jugar basquetbol. ¿Pero tú, qué categoría? Pues yo juego basquetbol, ¿por qué categoría tú eres? ¿Intermedio? Intermedio, dile. ¿Y qué tú eres? ¿Armador? Sí. ¿Tirador? ¿Qué tú eres? Tirador. Bien, fíjense que no todo está perdido. De hecho, alguien que notó eso nos llamó, me dijo que deseaba de darle un presente a ese niño. Y yo quisiera que no sea solamente esa persona, yo quisiera que el Estado promoviera ese tipo de acción, no solamente lo malo, también tenemos que promover lo bueno. Y ese niño nos dio una clase a todos de que sí se puede hacer algo bueno. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo me he quedado helada precisamente porque estamos viendo que los niños están perdiendo la capacidad de asombro. Qué bueno que alguien pudo, aunque fuese un niño menor de edad, sacar la mano, tender una mano amiga. Tiene que darle vergüenza a esas personas adultas que están grabando ese tipo de acción. Pero es muy doloroso. Es muy doloroso que niños de 15 años, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 15 años jugábamos muñeca, tú sabes. Eso era lo que se hacía. Es muy triste que la sociedad esté llegando a este punto en el que estamos llegando en República Dominicana y que lo veamos como normal. Y ver eso como una diversión es lo peor. Es muy doloroso. Gracias, Ignacio. Okay. En solo minutos estaremos conectando en vivo con el abogado de la familia de Emily Peguero sobre la variación de condena a Marlin Martínez, una disminución de 5 a 2 años de prisión. Padres denuncian que sus hijos reciben docencia en malas condiciones, una escuela o una caja de fósforos. Y una indeterminada suma de dinero se llevaron asaltantes de una banca de lotería en Santiago, atracando atracadores del azar. Era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Totalmente indignado. ¿Para qué una maldita cosa sobre este maldito país? Es el peor error que ha cometido la justicia. Tiene que defender a su hijo, pero no así, no, tampoco. No creo que haya sido la mejor decisión. Lo que quisiera que le metan, no 30, no 60 años, quisiera que le metan. Variación de medida de coerción para Marlin Martínez. Ahora vamos a conocer la opinión del abogado de las partes, de Emily Peguero, sobre esta variación de medida de coerción. Leonardo Mercedes está en vivo con José Hopperman. Buenas noches, Leonardo. Adelante. Gracias. Lo primero es agradecer, doctor, que siempre que tocamos las puertas de sus oficinas, siempre están abiertas. Siempre a la orden. Bien, la sentencia de ayer, la decisión, ya usted la conoce. Para usted como profesional, ¿cómo la recibe? Bueno, es una interpretación simplista de la Corte de San Francisco de Macorís, de las disposiciones sobre la complicidad establecida en el artículo 60 del Código Penal Dominicano. Ha sido una experiencia traumática para todas las partes envueltas en este proceso. Se ha creado mucha incertidumbre durante los últimos 2 años. Finalmente, la justicia, como ha sido su costumbre en los últimos tiempos, ha estado más del lado de los victimarios que de las víctimas. La experiencia ha dejado 2 familias destruidas, un país sediento de justicia y la necesidad imperiosa de la aprobación inmediata del Código Penal Dominicano para evitar que esas interpretaciones simples de un código de más de 200 años sigan afectando la seguridad jurídica en la República Dominicana. ¿Se siente defraudado usted
con esta... No, porque tengo 20 años en el sistema judicial dominicano, entonces estamos acostumbrados. ¿No fue sorpresa para usted? No, es que a la justicia se va a ganar, a perder o a empatar. Entonces, la justicia decidió favorecer en este momento a Marlene Martínez con esa decisión, con la cual nosotros no estamos de acuerdo, y esperaremos que la familia tenga la voluntad suficiente para decidir si continuará, ya que ha durado 2 años en total penuria con este proceso. Primero dictan 5 años porque entienden que hubo alguna participación, luego ahora cuando se apela se reduce a 2 años y se modifica la tipificación. Sí, el tribunal en esta ocasión entendió que no se configuraba el traslado ilícito del menor. Para mí es una total sorpresa eso. No es el escenario para emitir consideraciones de carácter jurídico, pero esa es la opinión de ese tribunal. Lo que debe llamarnos a la atención es que otros ciudadanos de la República Dominicana, de a pie, han tenido participación en crímenes igual de lamentables como el de Emily, como en el caso de la señora Paola Margaret Languasco, y las dos personas que contrató Carlos Nepomuceno para botar el cadáver en una alcantarilla están condenados de forma definitiva a 20 años por complicidad. Entonces, esas son las cosas que deben llamarnos a reflexión, porque un sistema judicial que no es homogéneo genera inseguridad jurídica y eso no es lo que queremos para el país. De hecho, era lo que solicitaba inicialmente el Ministerio Público, los 20 años. Sí, esa era la petición del Ministerio Público y de la parte creyente. ¿Saldrá cuánto entonces ya la acusada? Bueno, ella fue apresada creo que a finales del mes de agosto del 2017. Debe cumplir los 2 años a finales de agosto. Cuando escuchó la decisión ayer, ¿qué pensó usted? Que sabemos que le ha tocado muy de cerca este caso, como si fuera su familia. Bueno, escuchar una decisión de esa naturaleza con un pensamiento simplista frente a una situación tan compleja, lo que me llama la atención es entender que la justicia siempre busca argumentos para favorecer la impunidad de algunas personas. Hemos escuchado al Procurador General de la República que va a apelar esta decisión. ¿Esto puede prosperar? ¿Qué puede cambiar? Bueno, el Ministerio Público expresó su firme decisión de ir a la Suprema Corte de Justicia a través de un recurso de casación para verificar la correcta aplicación de la ley o no. Nosotros, como abogados de la familia, tenemos que esperar que ellos tengan la voluntad suficiente para continuar en un proceso que ha sido muy traumático para ellos. Si lo deciden, lo acompañaré. Si no lo deciden, lo entenderé, porque han sufrido bastante durante estos 2 años. Al escuchar la decisión en el día de ayer, ¿usted pudo conversar con la madre de Emily? ¿Qué le ha expresado ella? Bueno, imagínese, están un poco decepcionados de la justicia. ¿Un poco? Un poco. ¿Y el padre? También está decepcionado de la justicia. ¿Y usted al llevar el caso? La justicia funciona así. Entonces, ahí están las instancias. La ley nos da los mecanismos y eso es lo que haremos. Tenemos conceptos jurídicos distintos y los hacemos valer en las instancias que la ley establece para ello. Lo veo un poco dolido, le veo los ojos. No, no estoy dolido. Estoy tranquilo, tengo calma de espíritu. Muchas gracias, doctor. Siempre la orden. Retornamos. Gracias, Leonardo. En otra información, fueron apresados varios hombres vinculados a la muerte de un maestro en San Pedro de Macorís. Willy Peguero nos amplía. La Policía Nacional apresó a 6 hombres en Boca de Yuma por el rapto y homicidio de un profesor de educación física en San Rafael de Yuma el pasado 26 de abril. El grupo vistiendo uniformes de militares y policiales raptó al profesor de educación física, Yancel Aquiles Cedeño de León, de 35 años, en un falso chequeo policial de la carretera que conduce Boca de Yuma a Higüey. Queremos informar que fueron apresados Juan Sebastián Félix Jiménez, alias Polipiña, Evaristo Fabián, Ernesto Ismael Santana Carela, alias El Primo, y Julio Pierre Dominico Haitiano, alias El Don, Denis Cedeño Mota,
y Aníbal Ramos de León, dos residentes en Boca de Yuma. El grupo, vistiendo con uniformes militares y policiales, raptó al profesor de educación física, Janel Aquiles Cedeño de León, de 35 años, el viernes 26 de abril, en un falso chequeo policial en la carretera que conduce hacia Boca de Yuma Highway. El educador fue desmontado de su vehículo, un Toyota Corolla. Queremos decir que lo introdujeron en otro vehículo en el que viajaban dos hombres vestidos con uniformes policiales. Poco después del secuestro, familiares del profesor Cedeño de León recibieron una llamada telefónica exigiéndole la suma de 1,5 millones de pesos como rescate para liberarlo. Los detenidos son interrogados y serán puestos bajo el control del Ministerio Público, y en las próximas horas se reconocerá las medidas de coerción. Cada día son más los reportes de personas desaparecidas aquí en la República Dominicana. Y en nuestra línea de WhatsApp nos llegan las siguientes imágenes de este señor desaparecido desde el pasado 9 de abril. Él se llama Leighton Rombley, conocido como Napoleón. Él reside en el municipio de Baní. Para cualquier información sobre su paradero, favor llamar al teléfono 809-964-0328. Vamos a pasar a la siguiente información y vemos las imágenes. Esto es un asalto a la banca de loterías ubicada en la carretera Peña del municipio Tamboril, en Santiago. Allí sustrayeron una suma indeterminada de dinero. El hecho ocurrió en horas de la noche de este miércoles. Para hablar de mi madre sobrarían las palabras para poder expresar todo lo que siento por ella. Ella es el mejor regalo que me ha dado Dios. Ella es mi madre. Ella es hermosa. Ella es alegre. Ella es perfecta para mí. Te amo, mamá. ¡Mua! Mi madre es la mejor del mundo, nos inculcó a mi hermano y a mí unos valores, una educación, una sencillez y una humildad para poder manejarnos en la vida. Mi mamá es lo mejor porque siempre ha estado a mi lado y siempre lo estará. En los momentos más difíciles, cuando necesito un consejo, ella está siempre para cuidarme. Gracias, mami, por todo el amor que tú nos das. Te quiero mucho. Mi mamá en antena. Esa es la promo, la que acabamos de ver, que tenemos aquí en el noticiero de los dominicanos para que usted también se sume. Esto es con motivo al Día de las Madres. Los videos pueden tener alrededor de 30 segundos y por aquí lo vamos a televisar. Así que anímese. Nuestra línea de WhatsApp es el 829-420-1245, pero también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De más, está de más hacerle la invitación para que sea parte de nuestra celebración con motivo al Día de las Madres. Las informaciones del norte nos ocupan ahora de la mano de Rafael Martínez. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Choques entre agentes policiales y comunitarios se han estado registrando en los últimos días en el municipio de Moca. Los comunitarios reclaman que sea ampliado el plan de asfalto que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas. A continuación presentamos una breve historia de este tema. A macanazos, trompadas y empujones fueron recibidos en las inmediaciones del destacamento policial de Moca, residentes de la comunidad La Colonia en Incha Moca. Ellos reclaman asfaltado para una carretera de 3 kilómetros. Al menos 10 personas resultaron heridas en la trifulca y así conducían a los jóvenes detenidos hacia la dotación policial de Moca. Dentro de la jornada que coordina el Grupo Popular Los Peregrinos, esta noche volvieron y se manifestaron con encendidos de velas en la urbanización Luis Enríquez para reclamar también asfaltado de las calles. La última actividad de protesta se desarrolló en la comunidad La Colonia,
donde sus moradores reclaman el asfaltado de una carretera de aproximadamente 2 kilómetros. Ahora presentamos otros temas que han sido noticias en la región del Cibao. Agentes policiales del Comando Regional Sur con asiento en Bonao apresaron en Cotuí a 3 de 6 hombres que intentaron secuestrar a un empresario en el distrito municipal La Vija. Según la policía, estos intentaron secuestrar al propietario de la Rencar La Soledad, situada en la calle principal del distrito municipal La Vija, provincia Sánchez Ramírez. La información fue servida por nuestro corresponsal en Cotuí, Kelvin Junior. La unidad antinarcótico del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional desmanteló con una pala mecánica una vivienda donde operaba un punto de drogas, el que mantenía en zozobra a moradores del sector La Javilla del Ingenio Arriba Santiago. Porque no dormíamos, mi hijo, demasiado desorden, y uno con esos bebés chiquitos ahí. Yo dormía de tarde en un sillón porque no dormía la noche entera. Otro ventarrón acompañado de granizos, tronadas y relámpagos se registró la tarde de este jueves en el distrito municipal Cana Chapetón, provincia Montecristi. El fuerte viento dejó sin techo decenas de viviendas afectando la agricultura, dejando sin electricidad a distintos sectores de la zona. Así está el norte de la República Dominicana. Ahora paso con ustedes al estudio central en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Miembros de la Policía Nacional hirieron a un joven en momentos en que residentes en Nizao, provincia Baní, realizaban una protesta en rechazo de las largas tandas de apagones a las que están siendo sometidos en esta comunidad en los últimos meses. El joven pescador, solo conocido como Buche, se encontraba al margen de la huelga cuando fue herido en uno de los brazos por un cartucho disparado por agentes del orden, quienes se enfrentaban a estos manifestantes. De acuerdo a nuestro colaborador en la zona, reciben de 12 a 16 horas de apagón sin ninguna explicación, y sumado a esto les llegan facturas muy elevadas que no se corresponden con el consumo. Así pasó. Feliz jueves. Feliz